Señor, tú sabes que los pensamientos de los mortales son inconstantes e inciertos. Por intercesión de la bienaventurada Virgen María, en la que se encarnó tu Hijo, danos el espíritu de tu consejo para que nos haga conocer lo que te es grato y nos guíe en nuestras tareas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Una vez puestos en libertad, Pedro y Juan se dirigieron a los hermanos y les contaron todo lo que los sumos sacerdotes y los ancianos del Sanedrín les habían dicho. Ellos, al oírlo, a una voz oraron a Dios diciendo: Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, y tú pusiste con tu Espíritu Santo estas palabras en boca de nuestro padre David, tu siervo. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y su Mesías. De hecho, en esta ciudad, Herodes y Poncio Pilato se aliaron con las naciones y con gente del pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste como Mesías, llevando a cabo lo que tú de antemano habías dispuesto que sucediera. Ahora, Señor, mira cómo nos amenazan y concede a tus servidores que puedan proclamar con toda libertad tu palabra, y extiende tu mano para hacer curaciones, milagros y prodigios por la invocación de tu santo siervo Jesús. Y luego que terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a proclamar la palabra de Dios con toda libertad de espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, dichosos los que se refugian en ti, Señor. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. El que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sion, mi monte santo. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra, los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios.
Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Había un dirigente judío del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, que fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha dado autoridad para enseñar, porque nadie puede realizar las maravillas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: Te aseguro que el que no vuelva a nacer no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le replicó: ¿Cómo puede uno volver a nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede volver al seno de su madre para nacer otra vez? Jesús respondió: Te aseguro que el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. De la carne nace lo carnal, en cambio del espíritu nace lo espiritual. No te extrañes de que te haya dicho que debéis volver a nacer. El viento sopla donde quiere. Oyes el ruido que hace, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con el que nace del espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Bien, siéntense, por favor, ustedes. Aquí vemos cómo la Iglesia en estas lecturas sigue insistiendo del valor del bautismo y la necesidad y la acción del Espíritu Santo. Porque el bautismo es eso, es una alianza que el Espíritu Santo hace con nosotros, nos asume, nos impregna, nos asume, nos infunde. Y entonces ya nosotros, porque nosotros tenemos, miren, tenemos una vida material, una vida natural que es nuestro cuerpo. Tenemos nuestra vida espiritual, que es una realidad espiritual, que es el alma infundida por Dios en el momento de la concepción. Pero sobre eso hay una vida que es una vida sobrenatural, y que la vida divina que habita en nosotros por acción del Espíritu Santo. Y miren, estamos en el capítulo 3 de San Juan. El capítulo 2, San Juan nos narra, está en el comienzo de la vida pública de nuestro Señor y nos narra la transmutación del agua en vino en las bodas de Caná, el primer milagro, manifestación, teofanía de nuestro Señor. Y después, la primera vez, en la primera Pascua, los judíos celebraban la Pascua todos los años, en la primera Pascua que nuestro Señor sube a Jerusalén. Y cuando sube a Jerusalén en la primera Pascua, San Juan nos narra que en el templo ve los mercaderes y él mismo con sus propias manos, dice San Juan, confecciona un látigo y el latigazo se echa a todos los mercaderes del templo, derrumba las mesas y les dice: esta es casa de oración y la habéis transformado en una cueva de ladrones. Ahí les dice: ¿con qué autoridad haces esto? Y Nicodemo, que era fariseo, también estaba presenciando todo esto. ¿Con qué autoridad haces esto? Y nuestro Señor les dice: destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré. Se estaba refiriendo, mismo San Juan dice, al templo de su cuerpo. Y después San Juan dice, él decía eso porque los conocía, dice San Juan. Conocía a esos fariseos, a esos doctores de la ley, y sabían que eran hombres malos, dice San Juan. Y Nicodemo presenciando todo esto. Viene la noche y Nicodemo, impresionado con todo lo que él había visto y viendo en esa acción de Jesús, siendo él fariseo, pero tenía corazón bueno, no era de él. Entonces, de ese grupo, o por lo menos de ese espíritu, y él de noche se va porque tenía miedo de sus compañeros, en medio de ese ambiente, imaginen, se va de noche medio escondida, tac, 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 golpea y entra para hablar con Jesús, y acá viene este diálogo. Ve un dirigente judío, era de ellos. Y
él había visto, porque dice, maestro, sabemos que Dios te ha dado autoridad para enseñar. Él se daba cuenta que la enseñanza de Jesús venía de lo alto y que ese hombre que estaba ahí era un hombre de Dios. Y entonces Nicodemos le dice, en el fondo, palabra más, palabra menos, Señor. Ve, admirado esas maravillas, como diciendo, más o menos, sin decir, quiero ser de los tuyos, ¿cómo hago para adquirir esa sabiduría, para estar con sabiduría? Y nuestro Señor ahí le dice, si no naces de vuelta, no tendrás el Espíritu de Dios. Y dice, ¿cómo? Siendo viejo, ya tengo que entrar en el seno de... Él entendía eso de una forma no figurativa, sino real. Y nuestro Señor le dice, si no naces del agua y del Espíritu, ve que le dice. El que no... enseñar, etcétera, para realizar estas maravillas. Porque te aseguro que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. En cambio, cuando eres asumido por el Espíritu Santo, ya no pensarás como hombre, pensarás como Dios. Es decir, como Dios tendrás tus vistas, ya no quedarán solamente en las cosas de la tierra, sino la verás con los ojos de Dios y la trascendencia que las cosas del mundo tienen en relación a Dios. Estarás habitado por el Espíritu Santo. Esa es la gracia que nosotros recibimos en el bautismo. Y esta oración que hace San Pedro después de ser puesto en libertad, ya ven que está Herodes, está Pilato, están los fariseos conjurados contra ellos, ya comenzó el problema. Pero no, ellos ya están habitados por el inhabitados por el Espíritu Santo, ya son otros hombres llenos de sabiduría, llenos de coraje, llenos de intrepidez, ya no hay poder que se le pueda oponer, y ahí es la iglesia naciente, que de ahí, desde ese pequeño núcleo, con esa oposición, de ahí va a conquistar el mundo. Pero ¿quién conquista el mundo? Conquista el mundo el Espíritu Santo que habita en ellos. Y esa es la devoción que tenemos que tener y comprender el valor del don que nosotros recibimos en el bautismo. El doctor Plinio decía que a él le gustaría, cada vez que pasase por la iglesia donde fue bautizado, parar un poquitico en esa pila bautismal donde él recibió esto, porque yo gustaría quedar ahí agradeciendo a Dios la gracia que Dios me dio en el momento del bautismo. Entonces, si vamos a valorar esa gracia que recibimos en el bautismo y saber que por la acción del Espíritu Santo no hay demonio, mundo y carne que pueda vencernos, porque el Espíritu Santo vence en nosotros. Eso tenemos que pedir, esa gracia. Y como les decía al comienzo de la Eucaristía, hoy la Iglesia celebra la memoria de Santa Catalina de Siena. Nosotros, los heraldos del Evangelio, para nosotros el día de Nuestra Señora del Buen Consejo es solemnidad, porque como cayó el día jueves, que era la octava, no se podía celebrar, la estamos celebrando ahora. Y que fue el doctor Plinio, en medio de una aprobación enorme, recibió de ella una gracia que fue la promesa del cumplimiento de su misión y la construcción de su obra para servir a la iglesia y difundir la devoción a la Santísima Virgen. Por eso también estamos celebrando hoy esa fiesta, esa solemnidad, vamos a pedir a ella, a Nuestro Señor, al Buen Consejero también, que interceda por nosotros, para que esa gracia del Espíritu Santo dé a nosotros todos los frutos que se espera de cada uno de nosotros. Continuamos la Eucaristía, pidiendo también por todas las intenciones de los de quienes nos siguen por internet, que ayer la semana pasada fue una semana súper complicada, que siempre hubo problemas técnicos. Yo decía que se había arreglado, mentira, que no se había arreglado, pero en fin, ahora parece que sí se está arreglando, pues estábamos de otro, me vamos a pedir a la Virgen que ponga su mano y que no haya más problemas. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima.